Chiapas se ha puesto la verde con un gran entusiasmo para esperar a la selección mexicana en el partido contra Honduras, y que esto significa grandes beneficios para la economía de Chiapas, sobre todo para la ciudad capital, porque hay una gran efervescencia por venir a acudir al estadio a ver jugar a nuestra selección nacional, y eso significa que la gente viaje a Tuxtla Gutiérrez, que se hospede en los hoteles de Tuxtla, que haya un consumo en los restaurantes, que haya comercio y que se dinamice la economía. Eso es una gran oportunidad de desarrollo para la capital del estado, y además en una diversión sana y muy anhelada como es la presencia de nuestra selección nacional. ¿Hay algún cálculo, Mario, de cuánto se genera económicamente cuando va la selección? Pues no tenemos mucha experiencia en que la selección recurrentemente venga a Chiapas, pero consideramos que siempre serán cifras que van a permitir que podamos presumir de una mejora en la economía local. Ahora, es decir, ahorita está la ocupación hotelera, me parece, ya al 100% en Tuxtla, ¿no? Así es. Estos son los datos más significativos. De diferentes municipios de la entidad se están desplazando a Tuxtla y de estados vecinos también. Secretario, buenas tardes. Le saluda Luis Castillo. Preguntarle, a través de también el equipo de Chiapas, de Jaguares de la Primera División, tiene ahí una campaña de La Selva es Verde. ¿Van a aprovechar la estadía de la selección mexicana también para lograr hacer algo con la selección mexicana, secretario? Pues mire usted, el gobernador Velasco Coello es un gran entusiasta del deporte, y el estado de Chiapas es un gran estado verde que trabaja enormemente por la ecología, por el medio ambiente, y seguramente el señor gobernador no va a dejar de desaprovechar esta oportunidad.